En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consagración a San José. Padre y guardián mío, me entrego enteramente a ti, y en prueba de la gran devoción que te tengo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas, y ya que soy todo tuyo, oh buen Padre, guárdame y protéjame como propiedad y posesión tuya. Amén. Amén. Día 23. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Realmente no dudó que los ángeles, absortos y en adoración, llegaran en incontables multitudes a ese pobre taller a admirar la humildad de aquel que custodiaba a ese querido y divino niño, aquel que trabajaba en su oficio de carpintero para mantener al hijo y a la madre encomendados a sus cuidados, San Francisco de Sales. A los ojos del mundo, San José no era una persona pretenciosa. No tenía ambiciones mundanas o deseos de reconocimiento. A lo largo de los siglos, la gente frecuentemente se ha preguntado cuál sería el estado económico de la Sagrada Familia o cuáles serían sus condiciones de vida. Para responder a esta pregunta, no es preciso buscar más allá del Nuevo Testamento. La Sagrada Familia era pobre, muy pobre. San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos que entraron en el establo de Belén ni siquiera se percataron de su presencia. Mateo 2:11. Cuando la Sagrada Familia viajó al Templo de Jerusalén a participar en el ritual judío de la purificación para una nueva madre, José ni siquiera pudo comprar un cordero para la ofrenda. Los corderos eran caros. San José solo pudo ofrecer la ofrenda de un hombre pobre, dos tórtolas o dos pichones. La Sagrada Familia vivía en la divina providencia. Si los magos no le hubiesen ofrecido al bebé Jesús oro, incienso y mirra en Belén, ver Mateo 2:11, es muy probable que San José no hubiese tenido dinero para comprar comida y otras necesidades para su familia cuando viajaron a Egipto. Cuando partieron de Nazaret para Belén para cumplir con el censo, no llevaron muchas cosas con ellos porque esperaban regresar a Nazaret. Los regalos de los magos fueron la forma providencial en que Dios cuidó a la Sagrada Familia. Años después, cuando regresaron de Egipto a Nazaret, la Sagrada Familia vivió allí casi 30 años en una casa sencilla y pequeña. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa eso? ¿Jesús está diciendo que la pobreza es maravillosa? No. Eso no es lo que está diciendo, sino que aquellos que están despegados de las cosas de este mundo no están lejos del reino de los cielos. Cuando la persona está despegada de las cosas de este mundo, la pobreza se entiende como una virtud. La persona que está despegada de las cosas materiales es verdaderamente bendecida en el espíritu y es rica ante los ojos de Dios. Esto explica por qué San José es llamado amante de la pobreza. Él confió en la divina providencia para todas sus necesidades. San José te ayudará a ser pobre en el espíritu. San José te enseñará a despegarte de las cosas materiales y abandonarte a la divina providencia. Jamás encontrarás la verdadera felicidad en las cosas materiales. Aquellos que permiten que su relación con Dios dependan de los bienes materiales están destinados a la infelicidad. Por otro lado, las personas pobres
de espíritu pueden proclamar: el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. Job 1:21. El silencio de San José da testimonio de su grandeza y pobreza en el espíritu. A todo el mundo le gusta presumir de sus logros y otros le reconozcan su trabajo. Sin embargo, San José nunca vio los resultados de su arduo trabajo y sacrificio. Confiaba en que Dios produciría buen fruto de su labor y años de servicios a Jesús y a María. Dios lo hizo con creces, mucho más de lo que San José había podido imaginar. Era pobre en el mundo, pero rico en el reino de los cielos. Él, San José, vivió contento en su pobreza, San Buenaventura. Jesús, María y José, mis dulces amores, puedo vivir, sufrir y morir por ustedes, Santo Papa Juan XXIII. Letanía de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo el Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédanos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración de Papa San Pío X a San José Obrero. Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, obténme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia por la expiación de mis innumerables pecados, de trabajar con conciencia, poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones, de trabajar con alegría y gratitud, considerando un honor
el emplear y desarrollar por el trabajo los dones que he recibido de Dios, de trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante el cansancio y las dificultades, de trabajar sobre todo con pureza de intención y de desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien ometido y de las vanas complacencias en el éxito, tan funestas para la obra de Dios. Amén.